Sí, bueno, dentro de las funciones que nosotros hacemos como sanitaristas es administrar la política pública de los programas relacionados con salud. Hacemos funciones de consejería, de asesoría y de recomendaciones a las intervenciones que realizan las diferentes instituciones del sector salud. Bueno, tenemos dos retos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la certificación de las competencias de los sanitaristas. En el estado de San Luis Potosí hay alrededor de 180 o 200 maestros en salud pública, no todos ellos con certificación de sus competencias. Es el primer reto. El segundo de ellos tiene que ver con la organización de la Reunión Nacional de Salud Pública. Vamos a ser sede de este evento en noviembre del 2013.